Buenas tardes, amigos de Noticias Globovisión Deportes. Les saluda Tiffany Cornejo desde Maracaibo. Ven en sus pantallas pues las imágenes, estas hermosas imágenes de la vereda del lago acá en Maracaibo. Y es que Deportes de Globovisión también dice presente en lo que es esta cobertura de la Feria de la Chinita. Y es que si hay algo que va de la mano del deporte es la fe. Así que por supuesto también nos vinimos a conocer cómo viven los deportistas maravinos el tema con lo que es su patrona, la Chinita. Nosotros arrancamos esta emisión, escuchamos la voz de Playball de esta emisión, nada más y nada menos que con Lipso Nava, el manager de las Águilas del Zulia, actuales campeones de nuestra pelota criolla, a quien ya le damos la bienvenida y las gracias por acompañarnos hoy. Pues ya fuera de cámara nos comentaba que están llegando a Maracaibo hoy a las 10 de la mañana y así todo, pues tuvo esta gentileza y amabilidad de venir para acá a ser parte de esta transmisión especial. ¿Dónde me dejaron la almohada? Sí, bueno, de verdad, llegamos a las 10 y media de la mañana. Lamentable, se nos accidentó uno de los buses, pero bueno, pudimos llegar a nuestra tierra y ya dispuestos para lo que es el famoso juego de la Chinita, mañana a la 1 de la tarde. El sábado, mañana. El sábado. Esto ando producto con de ese cansancio de lo que fue el viaje día de hoy. Sí. Pero arrancar hablando precisamente de cómo manejan ustedes todo este tema de la fe, cómo se preparan para lo que es un juego de la Chinita. Tuvimos más temprano en lo que fue la misión meridiana Silvino Brazzo, pues parte de lo que son las Águilas del Zulia, y nos decía que él por lo menos en el campeonato pasado, que fue el encargado de ese último out que los coronó como campeones, pues nos confesó que ya se había encomendado a la Chinita desde hace rato. ¿Cómo lo vive usted? Lo vivimos día a día. Este es un equipo que se lleva en la sangre, los zulianos sienten el equipo, la chaqueta, las Águilas del Zulia, corre por la sangre de los zulianos. Todos los días oramos, los que son gaiteros pues son devotos de la China. Yo no soy gaitero, pero creo en la Chinita, zuliano, nacido en Maracaibo, y ese día es para nosotros maravilloso porque nos identificamos plenamente con lo que es nuestra Virgen de la Chiquinquirá. Además, este sábado va a ser un juego muy especial, pues ustedes van a recibir ese anillo de campeones de ese triunfo de la pasada temporada. ¿Cómo se preparan específicamente para eso y más, pues esa conexión con el público que también va a estar pendiente de lo que es esto y esta celebración? Momento muy especial, momento que la fanaticada y la gerencia del equipo ha esperado por 17 años. Una larga espera, pero de verdad todo ese trabajo que se hizo desde la gerencia hasta el cuerpo técnico, pelotero y hasta los mismos fanáticos que con su mente positiva, aupando el equipo, y hasta la misma gente que siempre decía, bueno, que éramos como las hallacas y eso, pero demostramos que no éramos las hallacas, sino que nos comimos las hallacas en febrero en Culiacán. Además, hablando de lo que fue esta espera de 17 años, valió la pena, por supuesto, pero ¿cuántas promesas le hicieron a la Chinita este 18 de noviembre? ¿Cómo le van a pagar? Bueno, una de esas deudas se pagó. Mi medalla como manager campeón se la entregué al altar de la China, dándole gracias por esa bendición de este campeonato. Y espero que no sea él ni el último, que sigan muchos años más y que me dé la oportunidad de seguir al frente del equipo de las Águilas del Zulia como buen maravino, como buen zuliano, y que las Águilas pues sigan adelante cosechando triunfos y teniendo una hegemonía próxima. Hablando de seguir cosechando triunfos, pues hace nada más unos días se cumplió un mes de que se haya escuchado esa voz de Playball de lo que es la actual temporada. Quisiera tener un poco lo que es su balance de lo que ha sido pues este mes de nuestra pelota criolla en esta temporada. Mira, creo que es una temporada muy, muy voluble, cambiante, donde cada vez que adicionas piezas a los diferentes roster, y cabe destacar que este roster de 30, ahora pues es el rompecabezas para nosotros los que dirigimos los equipos. Tenemos que ser muy, muy cuidadosos a la hora de seleccionar estos 30 peloteros por semana que van a estar en play. Y así que a mis peloteros el entendimiento y la sabiduría para que
podamos seguir con esa química, con la armonía que ha caracterizado este club desde que yo estoy al mando. Hablando de peloteros, hablábamos más temprano con Silvino Bracho, como ya lo acabamos de decir. Él nos decía que está acostumbrado a lo que es pues arrancar la temporada en el juego de la Chinita, sin embargo, pues está... nos contó que Arizona pues le pide descanso para que él juegue esta temporada, nada más es por el tema de sus contratos en las grandes ligas, o depende también de otra cosa. ¿Se le va a ver jugar esta temporada? Bueno, esperemos que sí. Eso es todo lo que nosotros deseamos, tanto él como Pirela, Campos, Galvis. Esperemos que se incorporen al equipo y que sean esas piezas fundamentales, como siempre lo han sido, para que podamos pasar a una ronda semifinal y, por qué no, a otra gran final. Bueno, ya para ir cerrando, pues esas peticiones a la Chinita la temporada pasada funcionaron. ¿Siguen siendo las mismas para esta temporada? Siguen siendo muchas más, pero no las voy a decir para que se cumplan. Bueno, si eso es cábala, entonces por supuesto se lo respetamos y por supuesto le agradecemos por haber tenido esta gentileza de acompañarnos hoy, y desde ya pendientes los acompañaremos por supuesto el día sábado, y desde ya deseándoles muchísimo éxito. Muchísimas gracias. Con esto, amigos de Noticias Globovisión Deportes, toca hacer nuestra primera pausa, recordándoles que tenemos hashtag para que nos cuente por ahí cómo vive usted lo que es este día de la Chinita a través de nuestro hashtag La Chinita por GB. Con esto hacemos nuestra primera pausa, pero en breve continuamos con mucho más de los deportes desde acá de Maracaibo.